Meditaciones Puritanas. La importancia de la oración privada por Thomas Manton. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El aposento y la oración a solas es una obligación necesaria y muy provechosa. Ayuda mucho a ensanchar el corazón. Cuando alguien quiere tener un trato más fervoroso con Dios, debe buscar y retirarse y estar a solas. Cristo, en su agonía, se apartó de sus discípulos. Es destacable que cuando Jacob buscó luchar con Dios, se quedó solo. Ver Génesis 32:24. Cuando tuvo en mente tratar con Dios con gran fervor, apartó toda compañía. Un hipócrita encuentra más agradable desplegar sus dones cuando está acompañado, pero es superficial cuando está a solas con Dios. Normalmente, los hijos de Dios pueden derramar sus corazones con más afecto ante Él cuando están en privado. Es en ese lugar en el que sus afectos son más libres de luchar con Dios. Ahí encuentran más comunión con Dios y un mayor ensanchamiento del corazón. En privado, podemos tratar con Dios con la libertad de un niño. ¿Omitirás este deber en el que puedes estar más libre y sin distracción para abrir tu corazón a Dios? Las experiencias más dulces de los santos de Dios suceden cuando están a solas con Él. Si no buscamos a Dios a menudo, se pierde la vitalidad del alma. Podríamos esperar igual tener una cosecha sin sembrar nada que experimentar una vida de gracia sin buscar a Dios. Primero apartamos a Dios de nuestro aposento, luego de nuestra familia y en poco tiempo de nuestra congregación. Si omites la oración en lo secreto, un gran pecado la seguirá. Una persona que está con Dios con frecuencia no se atreve a ofenderle con la misma libertad que otros. La fe, por así decirlo, muere por grados. Aunque olvides cualquier otra cosa, no olvides a Dios. Concédele un buen tiempo a Dios. Elige prudentemente y consagra una parte de tu tiempo que encaje con tus ocasiones, tu curso de vida y tu capacidad y oportunidades. Traducido de un texto por Thomas Manton. Que el Señor les bendiga.